Buenas tardes, amigos. Gracias... Gracias por estar con nosotros en esta jornada de lunes 14 de marzo, haciendo esta sobremesa. Hoy tenemos muchas cosas lindas para charlar con la persona que nos va a acompañar, pero antes brevemente lo que se anunciaba durante el debate del de acuerdo o no con el Fondo Monetario Internacional se está cumpliendo al pie de la letra. Y me refiero a aquellos sectores que decían, cuidado, que esto es una brutal un brutal aumento de impuestos y servicios, a punto tal que hoy comenzamos a hacer hora con un aumento promedio del 11,5 en los combustibles. Eh, obviamente, la culpa le echan a, a la guerra con ucrania. lo que no dice la política es que el 60 del precio del combustible son impuestos. Eh, también tenemos que decir de que en la jornada de ayer el Gobierno Nacional ha dispuesto cerrar cualquier tipo de exportación de aceite y de granos, fundamentalmente de soja. ¿Por qué? Porque en minutos nada más se va a producir una reunión entre Alberto Fernández y el ministro Julián Domínguez. ¿Qué es lo que van a definir? ¿Cuáles son las nuevas retenciones a las exportaciones de granos y de aceites? Eh, esto que es definan a esto y acá abro comillo porque es un textual declaración de guerra del gobierno a la producción agropecuaria inclusive ya por estas horas están hablando de la necesidad de salir a cortar rutas y salir la producción a manifestarse a las calles eh, mientras tanto en dónde está la agenda de la política y esto lo lo podemos ver simplemente leyendo las declaraciones de Morales. La agenda política está en el 2023, increíblemente está en el 2023, cuando me parece que tenemos problemas bastante más urgentes. Muchos recordarán la famosa convención de los radicales en Gualeguaychú, cuando el radicalismo tenía que definir si apoyar a Mauricio Macri o apoyar a Sergio Massa. En aquella oportunidad Gerardo Morales militaba la candidatura de Sergio Massa, pero perdió en la votación. Bueno, hoy vuelve a militar esa candidatura Gerardo Morales, apareció con algunas declaraciones a mi criterio exageradamente laudatorias al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, que es lo que dicen en los corrillos políticos y esto lo podemos ver en los distintos medios nacionales, tanto radio, televisión como gráfica, de que estas son las señales que empieza a dar Morales para tratar de conformar una fórmula Sergio Massa, Gerardo Morales o Gerardo Morales, Sergio Massa. A punto tal de que fue el propio Morales que volvió a desconocer a Mauricio Macri cuando durante los cuatro años de mandato era el macrista número uno. Y el relato sigue, ¿no? Ahora Gerardo Morales y familia, más algunos otros funcionarios, se encuentran en Dubai. otra vez la política viajando gratis, supuestamente a traer inversiones. ¿De qué está hablando Morales? Del litio y de este, las energías renovables. Recordemos que en materia minera, el grueso de las inversiones se las está llevando San Juan y después Catamarca. En materia de energías renovables... Hay una gran incógnita porque me parece que no hay una resolución a nivel nacional qué hacer con este tema. Pero bueno, toda forma parte de un gran relato. En cuanto a los aumentos de impuestos, aumento de tarifas, aumento de servicios, Morales dice que en esos temas prefiere no meterse. En fin, eso estamos. Acaba de dejar de ser decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy, el ingeniero Gustavo Lórez. Con él vamos a hablar sobre la facultad que recibió, la facultad que deja y, hay, y obviamente un tema que nos ocupa y nos preocupa a todos, que es la cantidad de chicos que no logran aprobar un examen mínimo este, para poder rendir y cursar normalmente las materias en una facultad tan difícil como es la ingeniería. 30 segundos y estamos con Lores. Seguimos en esta sobremesa. Gustavo Lores, gracias por venir. No, al contrario, Andrés. ¿sampuerto? ¿Desde hace cuánto, ex decano? Desde el primero de marzo, con una resolución que me notificaron el 7, así que fue todo muy. Se jubiló. Así, me jubilé, me otorgaron el beneficio de la jubilación, así que el vicedecano asumió como decano, de acuerdo al estatuto, por ausencia definitiva del decano, y el jueves pasado el Consejo Académico eligió a la vicedecana, que va a reemplazar al vicedecano, que es decano, hasta el 8 de mayo, que es casualmente la fórmula electa para cumplir el mandato 9 de mayo de 2022, 14 de diciembre de 2022. Recordemos que el propio ingeniero Vargas, que ahora está, asumió el decanato, fue electo para continuar en, en ese lugar. Claro, ¿no? el ingeniero Vargas fue secretario académico en la primera gestión que compartimos. Actualmente se desempeñaba como vicedecano desde el 8 de mayo del 2018 y ahora está como decano completando el mandato que me correspondía a mí, que dejé por jubilación, y el 9 de mayo asume como decano electo hasta diciembre del 2026. Eh, Gustavo, ¿qué facultad recibió usted y qué facultad de entrega? Bueno, eso habría que sintetizarlo un poco yo. Eh, cuando me hice cargo del decanato... Venía de tres gestiones como secretario de extensión de la universidad, académico de la facultad y de asuntos académicos de la universidad. O sea que más o menos tenía un panorama de la institución. Nuestra facultad, en el 2014, cuando asumimos, eh, venía de 16 años de conducción de la universidad de un ex decano de ingeniería. O sea, el, tanto el rector Insausti, que tuvo un mandato de ocho años a partir del 98 hasta el 2006, como el rector Arnau, que eh, fue rector desde el 2006 hasta el 2014, provenían de la Facultad de Ingeniería. Eh, esa, esa situación ponía a la Facultad de Ingeniería como, eh, digamos, acaparadora de, de cargos de gestión en la universidad lo cual uno asume con total tranquilidad porque se hicieron muy buenas gestiones en ambos mandatos. Eh, y más particularmente en la facultad, lo que encontré, que sabía que era lo que iba a encontrar, es una facultad que aprovechó hasta el último centavo todos los proyectos del Ministerio de Educación, por eso tiene el edificio que tiene, la Facultad de Ingeniería, con... Eh, aulas, anfiteatro, laboratorios de primer nivel, y que eso bueno fue producto de, en general del apoyo que, que en su momento se le dio a las carreras de ingeniería, pero en particular del buen uso de, de los, los fondos curso. públicos en la, en, en la construcción de, del edificio. Por otro lado, había un cuerpo docente que entraba ya en una etapa de jubilación, porque bueno, nuestra facultad ahora cumple 50 años en mayo y va, va renovándose el plantel, como me toca a mí, que en este momento soy uno de los más viejos en edad y en años de servicio, tengo 43 años de servicio, eh, pero hay muchos compañeros y compañeras que van eh, dejando el lugar a otros. Entonces, sabíamos que íbamos a a tener dos situaciones, una la renovación de la planta docente y otra un rector que no iba a ser de ingeniería porque claramente los candidatos que se presentaban ninguno era claro. de la facultad. Y eh, un, un alumnado muy este, predispuesto al estudio, pero eh, no tan numeroso como pensábamos que se podía. Pero, ¿usted logró darle más ingenieros a Jujuy? Si bien es siempre porque la, si entendiendo que la necesidad siempre existe, ¿no? Eh, en realidad, eh, yo, mi, mi función como decano por ahí es eh, cumplir con el plan estratégico que propusimos en el 2014 y en el 2018 y que fue votada por, por toda la comunidad. Y el logro, eh, sí, uno de los lineamientos estratégicos de nuestro plan, eh, el primero era mejorar los indicadores académicos y establecer indicadores homologados, o sea, porque a veces uno hace un balance de la gestión enumerando cosas que hizo, pero no tiene comparación con nada. Entonces, ¿con qué referencia decimos si es bueno o malo? Nosotros lo que hicimos cada dos años y eso le va a tocar ahora al decano hacerlo antes de dejar su mandato este que completa y asumir el otro eh, comparar en porcentajes las acciones realizadas de lo que prometimos que íbamos a hacer y para lo que, cual nos votaron con respecto a lo que se hizo. Entonces, en ese aspecto, eh, el, el logro de haber aumentado la cantidad de egresados, la cantidad de alumnos activos plenos, que son los que rinden más de dos materias, la cantidad de ingresantes, la cantidad de aspirantes, eh, la cantidad de carreras, eh, es un logro colectivo claramente. A mí a veces me tocaba únicamente venir a la tele y decir, logramos esto, pero atrás de, 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 de la pantalla hay la mayoría de los docentes que están acompañando este proyecto que es ingeniería de todo, agrupaciones estudiantiles que no están vinculadas con la política partidaria, la mayoría de los egresados y un grupo de no docentes que, que, que acompaña. Entonces yo creo que con objetivos... Claros y escritos y con indicadores precisos, se puede avanzar con la flexibilidad lógica que dan los contextos. Por ejemplo, en ninguno de nuestros dos planes de gestión estaba la pandemia. Claro. Eh, claramente. Eh, después, no, o, otro aspecto que, que se debe mencionar es que estos ocho años fueron como la preparación de las carreras de ingeniería de todo el país. Para ingresar a un nuevo modelo de enseñanza por competencias, que es con lo que nos van a acreditar ahora en los próximos años, seguramente a partir del 2023. Y hemos sí, avanzado muchísimo en la capacitación del cuerpo docente, en la capacitación en serio, ¿no es cierto? O sea curso de posgrado, eh, práctica, hay líderes en todas las carreras que están capacitados para desarrollar planes de estudio. Basados en competencia, ¿qué es lo que necesita un poco la ingeniería actualmente? Es decir... Ahora, permíteme hacer un sí. paralelismo. Hace un, unos días conversamos con el jefe del Regimiento de Infantería 20. Uh -huh. Esto tenía que ver porque había colas y colas de chicos intentando entrar al ejército como aspirantes a soldados uh -huh. voluntarios. Y en ese momento le decíamos al jefe del regimiento: Bueno, usted ahora tiene un desafío. A todos estos aspirantes. Convertirlos en soldados. ¿sí? Ahora, hago un paralelismo con ingeniería. A toda esta gente que va a la universidad, toca el timbre y se anota, ustedes lo tienen que convertir en alumnos universitarios, que a mí me parece que es una tarea muy compleja. Sí, sí, la ley de educación superior nos obliga a que con los recursos del Estado formemos profesionales. O sea, no hay demasiadas. Eh, alternativas en ese aspecto. Las universidades públicas están creadas fundamentalmente para eh, formar profesionales. Por supuesto que esos profesionales se nutren del conocimiento que genera la investigación para estar en la frontera de la ciencia siempre y desarrollan actividades de extensión antes de recibirse porque es parte también del compromiso del alumno universitario que no tiene que pagar aranceles. Pero el, el, la obligación de, de la universidad como institución pública es eh, formar profesionales que tengan un claro concepto de lo que significa la responsabilidad social y un claro concepto de lo que significa cuánto le deben al Estado Nacional, en el caso de las universidades públicas, ¿no? por haber podido estudiar este, de manera gratuita. Eso eh, es una tarea compleja. Eh, cada año que nosotros recibimos a los aspirantes, que después son eh, alumnos del curso de nivelación y finalmente son alumnos de la universidad, lo primero que les decimos es que la silla que ellos ocupan está financiada por gente que nunca, tal vez, pueda acceder a una universidad. Ya sea porque no terminó el secundario, porque vive en lugares en donde no tiene acceso, o porque las condiciones de la vida hicieron que tuviera que trabajar desde muy chiquito. Eh, ahí la responsabilidad es compartida, es una parte de nosotros que le tenemos que dar las herramientas, pero una parte muy importante es la del alumno, entonces... Este, ¿Y cómo se lo convence al alumno de que ya se terminó esa etapa de la vida del secundario? Entendemos que llegan en su gran mayoría con muy mala base, pero puedes decirle, bueno muchachos, te tengo que poner al día y ya sos alumno universitario. Sí, eh, a, a mi criterio nunca yo he hablado sobre la, la historia académica previa del alumno. Porque entiendo y, y tengo muy claro que si el Estado Nacional otorga un certificado de nivel secundario que el alumno puede ingresar a la universidad, es problema de la universidad incorporarlo a la vida universitaria. Claro, a eso me refiero, ¿no? Sí, sí. A ese chico hacerlo alumno eh, universitario. La base del secundario puede variar, pero el, el alumno no es que vive en el alumno del secundario, no es que vive una burbuja y le prohíben estudiar. Hoy el conocimiento está a disposición. a disposición de cualquier tema, de cualquier nivel. Entonces, en términos generales, lo que nosotros tratamos de, de ayudar a, al alumnado es en darse cuenta que sin esfuerzo no hay resultado. Eh, no es que por ahí un gobernador o una gobernadora sacan un decreto, pasan todos con cuatro o pasan todos con varias materias previas o directamente no se toma el examen. Eso se puede hacer en los niveles obligatorios porque hay distintas circunstancias. Claro, que... pero un decreto no me da conocimiento. No, no, para nada. Eso está claro. Entonces, eh, en este marco lo que nosotros le tratamos de decir es que... Si no aprenden un conocimiento que después se usa para otro conocimiento más adelante, eh, no, no van a llegar a recibirse y menos aún a ejercer la profesión con solvencia. Y eso la mayoría de los alumnos lo, lo entienden, tenemos, lo he comentado acá muchas veces, un índice de, de tasa de graduación bajísimo en nuestra facultad es del 10%, o sea. De cada 100 chicos que ingresan, o sea que ya son responsabilidad de la facultad, solamente 10 se reciben. Y eso es bajísimo. Muchas veces desde las gestiones eh, no se comenta ese tema hacia adentro y yo creo que es un error. Nosotros siempre lo hemos puesto de manifiesto. Claro, pero eso no se soluciona haciendo más fácil la universidad. No, no, se soluciona trabajando más. Tanto los profes como los alumnos y las alumnas. Y en eso estamos. Nosotros cuando... A ver, tomamos en el 2014 teníamos alrededor de un 4% de tasa de graduación, hoy tenemos el 10%. En ingeniería a nivel país está en el 17%, pero eh, en el 2014 también estaba en el 17%. Claro. Entonces, si nosotros continuamos así, creciendo, en algún momento vamos a estar en la media y en algún momento la vamos a superar. Pero primero lo que hicimos fue declarar ante nosotros mismos que estábamos en una situación mejorable. Y tampoco ahí podemos comparar, porque a veces se dice, uy, la tasa de graduación es muy baja, con respecto a qué, a quién. Nosotros nos fijamos objetivos, que es el que le transmitimos a cada docente. Vos en tu materia aprobaste al 20% de los chicos este año, bueno, ponete como objetivo el año que viene, 22. Ni 50, ni 80, 22, 22. pero no haciendo más fácil. No, no. Por supuesto que no, acompañando a un 2% de alumnos con más énfasis. Y se van a, los van a aprobar. Se puede lograr. Y sí lo estamos logrando. O sea, de hecho lo, no, nuestra fortaleza tal vez sea haber mostrado siempre los indicadores sean buenos o malos. ¿Sabe cuál creo que fue la fortaleza de la facultad de ingeniería? Uh -huh. Que hubo mucha vida política interna, pero no partidaria hubo mucha política universitaria y no partidaria. Eso me parece que es una gran fortaleza. Sí, hubo muchos debates, de, de, digamos, se interesaron los alumnos, los profesores en, en cuestiones académicas que se resuelven con distintos criterios políticos universitarios. Eh, eso está muy claro. Ahora, eso en cuanto a indicadores académicos. Y yo, digamos, haciendo un balance, digo, este, ¿con qué nos comparamos? con otras facultades de la UNJU, con otras facultades de ingeniería del país. Eh, no, nos comparamos con lo que nosotros teníamos como mandato ejecutar. Es decir, si nosotros dijimos que íbamos a hacer una serie de acciones y íbamos a obtener determinados resultados, la gestión buena o mala va a depender de qué porcentaje de las metas hayamos alcanzado. Y hoy en, en tema de indicadores estamos muy bien, en tema de capacitación del personal do, docente estamos muy bien, somos parte de un laboratorio de, de innovación educativa que tiene su sede en Misiones, con muchos docentes capacitados, somos referentes en tema de, de educación por competencia, eh, en tema de investigación hemos logrado... Priorizar proyectos que tienen impacto social inmediato. Hoy, por ejemplo, si uno va en un comercio céntrico que está en la calle Belgrano y compra una barrita de cereal, marca local, adentro de esa barrita de cereal hay un grupo de investigación de la Facultad de Ingeniería. Bueno, acá no, nos visitaron <laughs> este, gente que trabaja <laughs> claro. en la investigación, ¿no? Y, 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 Alumnos que trabajan sí, en la investigación. Sí, y, y, eh, a ver, una de las chicas que participó en este momento está capacitando en Sales de Jujuy, en química, a, a futuros operarios de Sales de Jujuy. Y, eh, y después otra meta que nos habíamos propuesto claramente fue eh, visibilizar a nuestros egresados. Y ahí yo la verdad tengo que decir que gracias a, a, a los medios de prensa, a los periodistas a los movileros que siempre tuvieron la predisposición para preguntar, eh, para convocarnos, como en el caso bueno, de, de, del multimedia de, de, de Norte Televisa, Canal 2, Radio 2, este, Jujuy al momento, siempre estuvieron predispuestos en las buenas y en las malas, a dar buenas y malas noticias, sí. pero esa, esa presencia hizo que hoy nuestros egresados eh, sean conocidos por las empresas de Jujuy, que por ahí hasta hace ocho años no sabían que había una carrera de ingeniería química. O... Y hoy la verdad que tenemos la suerte de que empresas grandes llaman a nuestros egresados. Mini empresas, muchos emprendimientos de software, por ejemplo, convocan a, a nuestros egresados. Empresas que trabajan en Jujuy, y venden historias clínicas. Digitalizadas en California y 20 estados más de Estados Unidos, vienen a buscar los talentos acá. O sea, eso es un logro medible. Claro. Que nuestros egresados tengan la posibilidad de obtener trabajo, pero además que no tengan la necesidad de irse del país como está pasando en muchas otras ciudades o lugares donde por ahí la oferta no llega. A veces por desconocimiento de sí, y de los la chicos comunidad. se, se terminan yendo. Eh, Gustavo, eh, la última nos quedan dos minutos. Uh -huh. Va a seguir vinculado a la facultad, al menos como hombre de consulta para algunos <laughs> temas. Eh, eh, no, no, yo voy a seguir vinculado a, a Ingeniería de Todos, que es un movimiento eh, de política universitaria que tiene objetivos claros. Soy egresado de la Facultad de Ingeniería, o sea que dentro del sistema de gobierno universitario. A mí me toca un espacio, pero de ninguna manera este, me considero que sea un, un consultor de referencia, ni mucho menos. Eh, hay que, que desarrollar los matices que cada gestión tiene con total libertad. Y no dudo que el ingeniero Alejandro Vargas, la ingeniera María Estela Alfaro, egresado de la facultad, yo fui el primer egresado de la facultad de ingeniería que fue decano, ahora tenemos. Al, al nuevo decano y la vice decana que son egresados de la Facultad de Ingeniería, eso genera un sentido de pertenencia extraordinario, ¿no? Que claro, eso es eh, digamos una fortaleza gigante eh, para todos, o sea, para lo, el resto de los profes que ve que la Facultad está conducida por alguien que fue alumno, que fue egresado, que fue profesor y que el, todos nosotros la queremos a la Facultad como si fuera nuestra propia casa, así claro. que en ese aspecto, no voy a ser consultor. Pero sí va a seguir dentro de Ingeniería para Todos. Sí, sí, y en ningún caso con un cargo, ni mucho menos, ¿no? para que quede claro por la duda. Gustavo, ah. gracias por haber venido. No, Andrés, gracias ¿Sí? a usted. Muy un amante. placer. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante, nos juntamos mañana a las 2 de la tarde para hacer otra sobremesa. Y ahora quédese que ya viene para el Palau. Chao, gracias.